Amigos de Minuto 44, qué gusto saludarles de nueva cuenta hoy con un gran programa. Los grandes campeones del béisbol, equipo Bravos de Guadalajara, pertenecientes precisamente a la Liga Guadalajara, de 3 y 4 años de edad, el futuro del béisbol, aquí lo tenemos en Minuto 44, acompañados por supuesto de sus entrenadores, Nicole Lugo, a quien le damos la bienvenida, entrenadora. Muchas gracias, es un gusto que estemos aquí presentándoles a los chiquitos. Gracias por la invitación. Son 13 los que conforman el equipo. 13. ¿Desde cuándo están conformados? ¿Cuándo es el equipo? ¿Cuánto tiempo llevan ya? Desde diciembre, enero empezamos los entrenamientos. Sí. Estamos a punto ya de salir al nacional. Y pues ¿cómo? Nada. ¿Van al nacional? Vamos a un nacional a competir. Ah, sí. Excelente. Eso es una gran, gran noticia. Nacional de 3 y 4 a Mazatlán. 3 y 4 años a Mazatlán, Sinaloa. Ah, excelente. Muy bien. Sí. Pues ahorita vamos a hablar con estos campeones. Doy también la bienvenida al entrenador en jefe, precisamente un gran experimentado pelotero a nivel nacional y, ¿por qué no?, también a nivel internacional, Hugo Cruz. Mi querido maestro, ¿cómo estás? Bienvenido, Sergio, Hugo. Gracias. Gracias por la invitación y que... La verdad, acojas a estos pequeñines, la verdad es un placer, es una alegría que se desborda. Hugo, y que te damos las gracias, la verdad. Presidente de la Liga. Presidente de la Liga Infantil. ¿Cómo va esos trabajos, a fin de cuentas? ¿Contento o no? Demasiado, demasiado contento. La organización va para arriba, está creciendo. La verdad, quisiera comunicarles a todos los padres de familia que están aquí presentes y los que están... por vernos o pues nos están viendo, Sergio, la verdad, muy agradecido con ellos, porque si no fuera por ellos, no se lograría lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro, muy bien. ¿Te recuerdas, sí te acuerdas de esta edad, Hugo, cuando tú empezabas, gran pelotero? ¿Por qué me la pones tan difícil, Sergio? La verdad, sí recuerdo, o sea, ya mi pueblo, la verdad, otro entorno, entorno total, de lo que es la vida. Claro. Todos sabemos que pues en los pueblos no teníamos estas oportunidades que tienen los niños ahora, pero pues venimos a disfrutarlos a ellos, ¿no? Muy ellos bien. Son los reyes del programa, son los que queremos que realmente continúen haciendo una disciplina con un respeto. Claro. Que están compartidos con los padres de familia. Muy bien, pues vamos a empezar, Nicole, entrenadora, a presentar a los campeones. Campeón, ¿cómo te llamas? Campeón, ¿cómo te llamas? ¡Samuel! ¡Samuel! ¿Tú, campeón? ¡Nani! ¡Nani! ¿Tú? ¡Axel! ¡Axel! ¡Joel! ¡Joel! ¡Elian! ¡Elian! ¡Alexander! ¡Alexander! ¿Sí? Muy bien. Alexander. ¿Cómo estás, reina? ¿Cómo te llamas? ¡Valentina! ¡Valentina! ¿Te gusta el béisbol? ¡Sí! ¡Eso! ¿Cómo se llama, campeón? ¡Damián! ¡Damián! ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Cuatro! ¡Cuatro añotes! ¿Cómo te llamas, campeón? ¡Samuel! ¡Adriel! ¡Adriel! ¿Cuántos años tienes? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Vamos a ganar? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama, campeón? Emiliano Batista. Allá, Emiliano, mira, allá que te vean. ¡Salúdale! Emiliano Batista Torres. ¿Y vamos a ganar? ¿Qué te gusta jugar? ¿Eres pitcher? ¿Te dicen chino? ¿Sí? ¡Eso! ¿Vamos a ganar entonces? Muy bien. ¿Cómo se llama, campeón? Matías Hernández. ¿Cómo? Matías Hernández. Matías Hernández, muy bien. Casillas. Casillas Hernández. ¿Cómo se llama, campeón? Lucas. ¡Lucas! Campeón, el bailarín. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, ¿te gusta bailar o jugar béisbol? Bailar. ¡Bailar! ¡Eso! ¡Vamos! Nicole, bueno, a fin de cuentas, un equipo, ¿qué tan difícil es poderlos entrenar? La verdad es que estando adentro del campo, los niños lo disfrutan, junto con nosotros. Obviamente es una categoría difícil porque es difícil mantenerlos ocupados, ¿no? Entretenidos a los niños, pero hemos trabajado muy bien. Las cosas han caminado, ellos se hallan con los entrenadores y pues yo con los niños también. Entonces, yo creo que es más difícil mantenerlos quietos que tenerlos entrenando, corriendo, bateando. Es lo que más les gusta. Sí. Claro. Para este nacional, ¿cómo llega el equipo, Hugo? ¿Cómo se ha preparado? Y también, Nicole, ¿cómo los han preparado? Porque hay que señalar que estarán en Mazatlán con cerca, compitiendo a nivel nacional, ya estos pequeñitos, grandes campeones, con 28 equipos, mi querido Hugo. Sí, mira... Tú sabes que en esta edad
para que los chamacos se puedan adquirir ese conocimiento del deporte, del béisbol, son repeticiones. Ajá. Hay que hacer repeticiones para que ellos hagan una memoria física, una memoria muscular, y saber para dónde van a correr, saber cómo van a saltar su brazo a la hora de tirar la pelota. Y todo eso, pues, gracias a los entrenadores. O sea, Nicole está apoyado por como 4 o 5 entrenadores. Ajá. Que están al pie del cañón tratando de que los chamacos, pues, no se distraigan y que hagan más las repeticiones que se requieren. Eso es muy difícil, pero realmente es apasionante, Sergio. Perfecto. Es muy apasionante. ¿Qué tipo de ejercicios les ponen, Nicole, para poderlos, pues, mantener? Porque sí, vemos que ahí está queriendo, ya quieren jugar, ¿no? Ya se quieren ir al campo. Uno de los ejercicios muy importantes que trabajamos en esta categoría es ejercicios de psicomotricidad. Como son niños que están empezando a desarrollarse y más aún practicando un deporte, trabajamos su psicomotriz, trabajamos que empiecen a correr, que sepan mover todas las partes de su cuerpo, ¿no? Claro. De la manera que tienen que hacerlo. Después de esto ya viene lo más complejo, que es enseñarles las jugadas, agarrar el guante, batear, etcétera. Hay niños que incluso ya saben lo que tienen que hacer, hacer outs y demás. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Rápidamente volvemos con los grandes campeones. Vamos a ver si podemos hacer una dinámica con la entrenadora, de algún ejercicio que les pone, para que vean y se den cuenta cómo hay que trabajar a esta edad, porque es importante en esta edad. Mire, ellos van con la mentalidad de ganar precisamente el Nacional allá en Mazatlán. Así es que vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Continuar con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Yo estoy verdaderamente emocionado, fascinado con estas grandes estrellas. Mire, en un futuro más de alguno de ellos va a estar, sino que es que todos estar triunfando precisamente en el rey de los deportes, el béisbol. Bueno, habíamos dicho, Nicole, podemos hacer una dinámica breve de los ejercicios. Tú diles, por favor. Claro, para que sí. Aquí los niños van a mostrar un poquito de lo que se trabaja primeramente en estas edades del cuerpo, ¿no? De trabajar su psicomotriz, cómo es que ellos van creciendo. ¿Ok? Sale. A ver, niños, preparado. Van a enseñarle a todos. Atención. ¿Listos o no? Atención. Les van a enseñar los ejercicios. ¿Cuál hacemos primero? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se hace ese? Uno. Uno. Dos. Tres. Con eso. Cinco. Tiempo, tiempo. Oigan, solo excelente. Vamos a hacer cinco, ¿ok? Ahora vamos a hacer el otro. ¿Cómo se llama este? Joey. Sale, cinco de Joey's. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tiempo. Excelente. No, más cinco. Y el último. Bien, ¿cómo se llama? El último. No, el último es el chango. ¿Y ese cómo se hace el chango? Eso, tiempo, hasta ahí, así, regresamos a nuestro lugar, vénganse. ¡Bravo, campeones! ¡Fórmense! ¡Vamos a ver! ¡Fórmense vénganse. Otra vez, vénganse! Vénganse acá para que se formen. Deja, formadito, chiquito. Vénganse para acá, vente. Igual como estamos. Ver, sí, para acá. Marino. Muy bien. Bueno, todo esto es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo. Me decía, platicábamos con Hugo, de que este equipo y esta liga se mantiene gracias a los padres de familia, Hugo. Sí, definitivamente vamos a invitar. Es una alegría, ¿no? Ah. Es una alegría total. Que estamos convencidos, todos estamos convencidos del programa de trabajo que estamos haciendo, claro, en la Liga Infantil y en los terrenos del Parque San Rafael, que por cierto, pues es un bosque muy bonito que tenemos, muy agradable. Después de tantos problemas quedó. Después de tantas broncas, ¿no? Pero ya estamos, quedó. Seguimos trabajando, claro. Convencidos. Muy bien. Aquí estamos a la orden. Pues déjame presentar a parte de los padres de familia, una madre de familia. Me regala su nombre, por favor. Carolina Gutiérrez. Carolina. Eva Godínez. Eva Godínez. Carolina. ¿Y el papá? César Casillas. César Casillas. Carolina, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes como padre de familia? Y quiero que hable, que tome la palabra a nombre de todos los padres de familia, que son muchísimos, para poder mantener a este equipo con ese entusiasmo, poderlos. Sabemos que los gastos son absorbidos por ustedes.
Así es un deporte en el que pues todos ponemos de nuestra parte, pero sobre todo los coach, los entrenadores, que nosotros desde que iniciaron el entrenamiento hemos visto un gran avance. Entonces, al ver el avance, nosotros también ponemos lo que está en nuestra parte para que los niños puedan concluir. Perfecto. En su caso, ama de casa. No, trabajo, ¿trabajas? Soy ama de casa, pues sí es una gran inversión, pero vale la pena. Vale creo la que pena. El deporte, que se les inculque el deporte a los niños, vale la pena. Hay quienes podrían pensar, son muy pequeñitos, 3 o 4 años, sin embargo los vemos ya uniformados, le dan, y eso le da también la seriedad, ¿no? ¿Qué le platica? ¿Quién es tu hijo? Es Amadeo Soto. ¿Quién? Amadeo Soto. ¡Amadeo, campeón! ¿Es tu mamá? ¡Eso! ¿Sí? ¿Es caro poder mantener el equipo? Sí, pero creo que, bueno, a mí me gusta, claro. Me gusta el béisbol y creo que es para mí un placer, pues. Un placer, muy bien. Que juegue. ¿Quién es su hijo? Santiago Merino. Santiago, levanta la mano, Santiago. ¡Ah, el bailarín! Pues ya resulta que le gusta bailar más que jugar béisbol. Sale más barato. Muy bien. Señor César, ¿quién es su hijo? Maximiliano Casillas. Maximiliano, ¿dónde estás? ¡Ah, ya está, campeón! ¿Vamos a ganar? ¿Sí? Bueno, ¿qué tan difícil y qué importante es? Gracias a ustedes, siempre lo hemos dicho, el deporte en Jalisco y en casi todo México es gracias al sustento de los padres de familia. Vale la pena, sin duda, para ver los niños y verlos crecer y estarlos educando, ¿no? Pero, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes? Gracias a Dios, en mi caso, con mi pequeño, no hemos tenido muchos problemas porque desde muy pequeño a él le ha gustado jugar. Ajá. Desde al año ya traía su guante, su bat, entonces nos ha ayudado mucho para que él, de él mismo salga, pedirnos que inculcarle el béisbol. Ajá. Entonces, gracias a Dios, así hay varios compañeros de que los pequeñitos, sus papás son peloteros, claro. y ven lo mismo que hacen los papás y ahora sí imitan a los papás para seguir en el bello deporte, lo bello que es el deporte del béisbol. Bien, ¿y si le gusta a usted el béisbol o no? Sí, claro, también. ¿Sí? Sí. ¿Lo practicó? Sí. Sí, lo practicó. Así es, efectivamente. Muy bien. Todavía. ¿Todavía? Así es. ¿De veteranos? En el ferrocarrilero, efectivamente. Ah, excelente. Y próximamente aquí con ellos, cuando nos invite a jugar. Con Hugo Cruz. Equipo. Cuidado, claro. Porque es buen pelotero el señor Hugo, sí, claro. Cruz. ¿O no, mi Hugo? Tuvimos esas vivencias. Claro. Sí. ¿A usted, señora, le gusta el béisbol? Sí. La verdad, dígame. Toda mi vida viví con el béisbol. Mi papá, más de 25 años, jugó béisbol. Entonces... pues siempre crecimos con béis. Ahora Santi, pues ya, va por el ¿llegó mismo. ¿Llegó a practicarlo usted o no? No, no, nosotros nada más éramos las porristas. Las porristas. Sí. Señora, ¿usted sí le gusta o no? Me encanta el béisbol. Le encanta. ¿Y sí. lo llegó a practicar? No. No. Atletismo luego? Nada más. Atletismo. Uh-huh. Lo sí. importante es tenerlos ocupados sí. y una actividad física. Así ¿no? es. Muy bien. Nicole, ¿qué viene para el equipo? Pues buscamos los mejores resultados. Vamos a intentar buscar el campeonato. Y pues todo puede pasar, ¿verdad? Los niños siempre dan sorpresas, no sabemos contra qué nos vamos a enfrentar, pero tenemos un equipo sólido, hemos trabajado muy bien con los niños, yo y junto con el cuerpo técnico, que pues no están presentes, pero obviamente son gran parte del trabajo que se ha hecho y pues buscamos lo mejor. Perfecto. Esperemos volver campeones. Esperemos que sí. Esperemos vamos que sí. a despedir a los grandes campeones. ¿Se saben la porra de Bravos? Sí. sí. ¿Sí? Nos vamos a despedir con la porra. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cómo echa la porra? Una. Juntitos, rápido. Dos. La porra, aquí, la aquí la mano. Una. Dos. Tres. Fuerte. ¡Bravo! Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y a mí me da muchísimo gusto dar la bienvenida a esta mesa a Bardomiano Galindo, presidente de la Asociación de Béisbol en el Estado de Jalisco. Mi querido presidente, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. Sergio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves este gran equipo? ¿Cómo viste? Lo que pasa es que es muy emotivo porque son niños muy chiquitos que
esta parte es la parte, digamos, lúdica del béisbol, ¿no? Que es de esta edad, de 3 años hasta los 10 años, es muy lúdico. La teoría de 9, 10 años todavía ya empiezan a competir, pero esta edad es fabulosa. Claro. ¿Qué tan verdaderamente arraigo tiene en nuestro estado, en las comunidades beisboleras, este tipo de categorías, Bardo? Porque a veces dice uno, o llega malamente a pensar uno, ah, están muy chiquitos, pero es una edad muy importante. No, yo digo que justamente es el semillero, digamos, de las ligas infantiles. De las 8 que conforman la asociación estatal, digamos, yo creo que la Guadalajara es la que tiene la mayor cantidad de niños de esa categoría. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un trabajo muy importante que ha hecho Hugo al frente de la liga, de todos sus papás que trabajan arduamente por llevar a sus hijos ahí al béisbol infantil. Y esta categoría de 3, 4 años, digamos que los pingos que les dice Hugo, ¿no? Digamos que esa parte es de un trabajo excepcional, no solamente para quien lleva a su hijo, sino para quien entrena, pues, ¿no? Claro. Nicole tiene esa experiencia, esa expertise, digamos, con niños. Pero yo digo, es la parte más difícil de entrenar. 3, 4 años, 5, 6 años son muy difíciles. Claro. Bardo, a nivel del estado, ¿cómo es esta categoría? ¿Es Guadalajara la punta de lanza? ¿Hay otras entidades que le pretendan, no para competir, pero sí que de alguna manera tomen como ejemplo lo que este Guadalajara está haciendo? Yo creo que Guadalajara tiene esa virtud, digamos, que tiene esa categoría como la de las más consolidadas del resto de las ligas, digamos, ¿no? Esta de 3-4 años. Hay otras ligas que tienen de 3-6, por ejemplo, como Cuervos, por ejemplo, tiene de 3-6 años, pero están, digamos, no está tan definida como esta de 3-4 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, si algo hay que aprender de la Guadalajara es la constancia, pues, ¿no? Claro. Y la participación de los papás en la liga, ¿no? Sí, muy importante, ya lo veíamos como con ellos, aquí estaban precisamente acompañando a sus hijos. Sí. Hugo, ¿por qué agarrar 3 y 4 años? ¿Por sí. qué la Liga Guadalajara, Bravos de Guadalajara, agarrarla con un compromiso? Y sobre todo, ¿por qué Hugo Cruz trabajar con ellos? Mira, Sergio, la verdad, antes que nada, pues felicitar a Bardo por sus palabras y la verdad, conocedor de ligas infantiles, te lo está diciendo claramente. Y sobre lo que me estás preguntando, ¿por qué agarrarla? ¿Por qué esta aventura? ¿Por qué esta experiencia? La verdad, por la cantidad de niños de esa edad que llegaron a la liga. Ajá. Fue tanta la cantidad que llegó el momento que pues le dije a Nicole, hija, ¿qué te parece si empezamos a trabajar? Porque ella es la encargada desde hace 3-4 años, hijita, ya. Sí. Encargada de la escuelita. Ajá. Te dije, ya es momento de dar otro brinco, que es lo que acaba de decir Bardomiano, o sea, la constancia y el estar siempre viendo de que esto vaya superándose cada año, ¿no? Y me dice, no, pues vamos probando, déjame ver, vamos a hablar con los papás, que todos sabemos que hay que hablar con los papás, porque son ellos los que pues, van a decidir si van a llevar a los niños de esa edad, porque se les llama pañalitos. Pañalito. Son niños que acaban de dejar el pañal. Ajá. ¿Entiendes? De preescolar. Es increíble, Sergio, claro, estarte hablando de esto. Y empezamos con la aventura, y que empieza a pegar, Sergio. Ajá. Que empiezan a pegar y no, pues no 20, 25, pero pues hay que llevarlo más 13. Y empiezas tú a hacer el sondeo y a ver ese cernidor de niños y aquí está el grupo. Claro, te digo esto, mi querido Hugo, porque, bueno, primero agradecerte este regalo. Bravos de Guadalajara, 2024, Liga Infantil, Hugo Cruz, el número 12. Aquí está un regalo que nos hace. No te hubieras molestado, mi querido Hugo, pero se agradece. Y te digo esto porque siendo un gran pelotero como lo que fuiste tú en tu carrera, pues no deja de estar la tentación de poder agarrar un equipo en el cual, pues no sé, juvenil, universitario, y ¿por qué los niños? ¿Por qué te dedicaste a los niños? Sergio, a lo mejor te voy a contestar algo muy profundo, la verdad, pero son destinos, ¿sí? Son cosas de Dios, son cosas, yo soy creyente, espero que la gente que me está escuchando, son misiones que te dan, o sea, vienes a servir,
Okay. Entonces, yo sentí que podía servir más que lo que jugué, que atender a los jóvenes. Uh-huh. Porque yo he atendido jóvenes, Baromellano me pone misiones pues muy bonitas, ¿no? Que él sabe que hasta dónde yo puedo lograr. Y yo he tratado de dirigir niños pues, desde los 16 años. He sido campeón olímpico, me ha tocado con esos muchachos. Y desde 11 y 12 hemos salido a MLB, hemos salido a de la SET, hemos salido a las Calaveras. O sea, hemos estado trabajando. Ahorita estamos trabajando con los charros para representar a charros en la categoría 11 y 12 en la ciudad de Ciudad Obregón. Ciudad Obregón. Con niños de 11 y 12 años. 11 y 12. Entonces, toda esa historia de por qué y no agarrar juveniles más grandes es porque siento que puedo servir más atendiendo niños chicos, a jóvenes, claro, que ya muchachos hechos, ¿no? Yo con todo respeto y la confianza que te tengo, yo te veo como pez en el agua con estas, en los niños, lo disfrutas, ¿no? Porque sí, también te he visto trabajar con juveniles y como que no se te da lo muy serio, ¿no? Pero... Sí, o sea, como que acá lo disfruto un poquito más, ¿no? Qué y bueno. Pues lógico, en la vida, Sergio, hay que disfrutarla, ¿no? Claro. Hay que hacer lo que nos gusta y donde y en el espacio donde te puedan decir gracias. Excelente. Gracias por echarnos la mano. Pues muy bien. Vamos a hacer una pausa. Volvemos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, porque todavía hay mucho que platicar con Nicole. Se está preparando. Nicole está también muy joven. Que me platique su desarrollo, que nos platique cómo ha sido su desarrollo. 3 años ya dentro de este proyecto. Pero, en fin, vamos a la pausa. Y al volver estaremos dialogando precisamente con la entrenadora Nicole Lugo. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros en Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nicole Lugo, entrenadora de este equipo de Bravos de Guadalajara, categoría infantil de 3 a 4 prácticamente. Nicole, eres muy joven, llevas 3 años, platícanos, sí, compártenos cómo ha sido esta aventura, cómo fue que te invitaron, te dio miedo, te dio del nerviosismo, qué platícanos. Sí, claro, obviamente en un principio hubo de todas las emociones, ¿no? Siempre me ha gustado relacionarme con niños y a la par de esto yo ya estaba estudiando mi carrera. Yo actualmente estoy a punto de terminar, estudio fisioterapia, entonces todo el concepto de lo que platicaba de trabajar con los niños, de cómo se van desarrollando más en estas categorías, por eso es que yo lo trabajo mucho, ¿no? Porque va un poco a la par combinado, obviamente se está actualizando y en el deporte. Dentro del deporte y en ligas pequeñas, pues ya son muchos más años los que tenemos desde que mis hermanos jugaban en esta categoría, pertenecemos a los Bravos. Ajá. Entonces, pues ya tenemos tiempo. Ajá. Habla Hugo conmigo una vez y me dice, oye, ¿cómo ves? Está la escuelita. Siempre, pues, esto es de servir, ¿no? De servir y de dar tu tiempo y darle el amor a los niños, porque no hay más. Es lo que tienes que hacer. Y me animé. Dije, pues, vamos viendo a ver qué pasa. Volviendo de pandemia, fue aproximadamente cuando yo me hago cargo del grupo. Tenía alrededor de 5 niños, fueron aumentando, hasta que llegaban sábados que ya teníamos 40 niños. ¿40 niños? ¿Cuántos equipos tenemos ahorita de 5 y 6, Hugo? 8. 8 equipos de 5 y 6 años que se conformaron con la escuelita, en su gran mayoría, ¿no? Obvio, hubo otros niños que llegaron y directamente pasan a un equipo, es el proceso, ¿no? Llegan a la escuelita, cuando ellos ya desarrollaron sus aptitudes y habilidades en el deporte, se arman equipos. Claro. Primero, en la primera temporada creo que sacamos 6 equipos, ahora hay 8 equipos de 5 y 6 años y la selección, que ellos también ya juegan y se enfrentan contra niños de 5 y 6 años. Claro, entonces así es como comenzó todo. ¿Este equipo de 3 y 4 es el primero que conformas? Primera selección de esta edad. Ajá. ¿Y qué tal el resultado? ¿Conformes? ¿Se sorprendieron o no? La verdad es que sí. Sorpresas los niños te dan desde el principio, que ves un niño que llega de 2 años y medio contigo y ya está bateando la pelota.
Eso ya es sorprendente, ¿no? Porque niños de este equipo llegaron conmigo cuando tenían 2 años y medio algunos, ¿no? Entonces, ves un niño tan pequeñito y dices, ¿cómo es que ya batea una bola que le están pichando? ¿Cómo cacha una bola? ¿Cómo incluso ya buscan hacer los outs que en el video que ahorita que pasamos, ¿verdad? Ajá. Entonces, claro que han tenido un gran avance trabajando ya como un equipo de selección, porque obviamente se les exige un poquito más adecuados a su edad, ¿no? Claro. Porque pues no le puedes exigir de más a un niño. Oye, Nicole, además de este servicio que tú lo das, que ya no lo dices, además de tu carrera que estás por terminar, pues lógicamente también te tienes que seguir actualizando. ¿Cómo le haces? Sí, claro. Pues para todo hay tiempo, cuando te gusta. La verdad es que a mí me gusta mucho el deporte. Yo no lo practiqué mucho tiempo porque yo siempre he sido más de verlo, ¿no? Ah. Yo desde atrás, analizando las jugadas, me gusta mucho, lo disfruto. Entonces esa parte pues también es muy importante, ¿no? Claro. Mi querido Bardomiano, tener entrenadoras no es muy frecuente y menos en béisbol. Esto es algo también que beneficia al propio béisbol, o sea, mandar ese mensaje de apertura. Hoy ya, bueno, ya tenemos equipo de béisbol femenil, sí. Aunque se hizo gran avance, hay que agradecerlo, lo de softball, que son campeonas las charras, pero la tirada es el béisbol femenil, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo motiva la asociación? ¿Qué haces para que verdaderamente puedas seguir captando y sobre todo la participación femenina, que sean entrenadoras? Pues ahí lo que pasa es que así es un trabajo de las ligas, básicamente, ¿no? O sea, las ligas son las que generan a los entrenadores. Generalmente lo que hacen es gente que está cerca, digamos, del entorno de las ligas, que pueden ser entrenadores o entrenadoras. Por ejemplo, en Cuervos tenemos, hay una entrenadora de ya hace, ¿qué será? 6, 7 años, yo creo, ¿no? Tiene por ahí. Ajá. Que combina su trabajo porque ella es educadora, pues, ¿no? Entonces, le cae al centavo el asunto, ¿no? En el caso de Nicole también, bueno, ya oíste lo que su profesión, digamos, ¿no? Pero sí, generalmente es gente cercana a las ligas las que, pues, se involucra, digamos, en la conformación de este cuerpo de entrenadores y entrenadoras, ¿no? La asociación como tal lo que hace es, pues, que aprovechando el tema, nosotros en algún momento subimos a los entrenadores de las ligas a ser responsables de las selecciones estatales, uh-huh. ¿No? Te pongo el ejemplo de Oscar Canales, que está ahorita en la Ciudad de México con la 13-14 en el Campeonato Nacional de la FEMEBE, de la Federación Mexicana de Béisbol. El día de hoy ganó un partido y pasa a la semifinal mañana contra Sonora. Contra Sonora. Originalmente Oscar es un entrenador de la Guadalajara, de Bravos de Guadalajara, y lo que hacemos es, junto con Hugo, que es el vicepresidente deportivo de la asociación, tu servidor y Eliseo Villarreal, decidimos un poco la propuesta de quiénes son los entrenadores o entrenadoras de las selecciones estatales. Claro, ¿no? Que esa es una labor que hay que destacársela también precisamente a la asociación, tú como presidente, que te has involucrado, no eres de los presidentes sabelotodos. O sea, yo no sé nada, más bien. Yo soy el que no sabe nada. Sí sabe, mi querido Barro. No, pero es que esto es importante. Hay algunos presidentes que, con todo respeto, discúlpenme, aunque se enojen, se creen que saben todo y la verdad no se dejan ayudar. Y el béisbol, te lo digo porque los hemos visto trabajar a Eliseo, a Hugo y a ti desde hace varios años, ¿no? Y eso es algo también que hay que agradecerlo, que es tener esa apertura, ¿no? Porque... Pues mira, Sergio, yo pienso que los logros son los que se demuestra el trabajo con logros, pues, ¿no? Yo digo, desde hace 8 años que más o menos hemos conformado la asociación estatal, Jalisco ha sido campeón olímpico con Hugo, ha sido subcampeón olímpico una vez, hemos sido tercero y cuarto lugar en los Juegos Nacionales de CONADE, ganamos el bronce en esta ocasión, en este año, fuimos campeones de MLB Cup en México, campeonas en este caso porque fueron las niñas campeonas de menores de 15, somos subcampeonas en la rama mayor de béisbol femenil. Ajá. Pues ahorita estamos en la semifinal de la 13-14 en México. Digamos que eso en Jalisco
antes tú figurabas, las semifinales son, son Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, ¿no? Ah. Y ahora no, Jalisco aparece como un cuarto en discordia, digamos ahí, porque, porque hemos ganado un lugar en el ámbito nacional, no porque lo hemos hecho ni Hugo, ni Liceo, ni yo, ha sido un trabajo de las ligas infantiles que preparan a sus muchachos y lo que hacemos en la asociación es que aprovechamos el trabajo de las ligas, lo conjuntamos, ponemos un buen manager y ese manager que responde a la asociación estatal lleva a cabo las cosas que medianamente hemos hecho bien, digamos, en la asociación. Y sobre todo, Hugo, que se mantiene precisamente esa hegemonía de que Jalisco es beisbolero. Y te voy a decir por qué, escuchando ahorita a Bardo, se me vino a la memoria aquel época de el béisbol del SUTAC, que tú debes de conocer y te debes de acordar. Era lo máximo y era muy fuerte, ¿no? Sin embargo, pasa el tiempo, se ha ido desgastando a tal grado de que ya inclusive, lamentablemente, el estadio ya lo derrumbaron. Don Juan García, un gran, gran, gran personaje que durante años dedicó su vida, su dinero y su esfuerzo para poder apoyar a muchos peloteros. Y hoy, precisamente, esa labor se me ve reflejada con lo que está haciendo Zapopan, o en Zapopan, lo que es la Liga Cuervos, la Liga Guadalajara y también pues la asociación, ¿no? Sí, sí, Sergio, te viniste a hacer recuerdos que la verdad, pues ahorita ya duelen, ¿no? Duelen que hayan tumbado el SUTAC, que hayan derivado responsabilidades a otras personas que realmente no deben de estar. Claro. La verdad, Bardo, Eliseo, los mencionas y mi respeto para los dos. Muy criticados, somos personas públicas, pero la verdad, el trabajo no tiene precio lo que están haciendo. No, y además, como dice Bardo, ¿no? O sea, está hablando precisamente los resultados, ¿no? No es fácil, que dice, pues el que no se arriesga y no está de alguna manera pues aventándose al ruedo, sí, pues no vas a lograr nada. Fíjate, ¿no? Sergio, ojalá que esa comprensión de tus palabras lo captáramos todos de esa manera, ¿no? ¿Qué más quisieran? Porque la unión hace que crezcan las cosas, que crezcan los proyectos, que crezcan los jóvenes, los niños, si estamos unidos. Perfecto. Entonces, pues eso es lo que quieren lograr ellos y junto con tu servidor. Y tú lo que estás haciendo ahorita, lo que está haciendo Nicole, los muchachos que están aquí en el staff, todos estamos tratando con nuestro trabajo de que estemos unidos para que el béisbol de Jalisco crezca. Y crezca. Y sigue creciendo, porque la verdad, ahorita vamos a ir a la pausa, pero vamos a empezar a tocar temas ya con el presidente de la Asociación de Béisbol del Estado, porque hay equipo de béisbol femenil que va a estar compitiendo. Ya decía, 15 y 16 están en México ya ahorita. 13 y 14. 13 y 14. Bueno, ahorita al volver de la pausa nos explicará bien cuál es el desarrollo y el estatus que guarda actualmente el béisbol del estado de Jalisco. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados, Bardomeano Galindo, presidente de la Asociación de Béisbol Nicole, del Estado de Jalisco, Nicole Lugo, entrenadora del equipo Bravos de Guadalajara, categoría 3 y 4, y por supuesto Hugo Cruz, presidente de la Liga Bravos de Guadalajara. Bardomeano, hay un evento que tenemos que aprovechar el tiempo. Es nacional de 4 y 5 años que va a ser sede aquí, Jalisco. No, es un evento nacional, pero es 5 o 6 años. 5 y 6 años. De 5 o 6 años. Platícanos. El día 10 de agosto arranca la inauguración en el Estadio de Charros. Ahí va a ser la inauguración. Vienen, en principio estaban inscritos ya el día de ayer 20 equipos de 12 estados de la República.
que la Federación Mexicana de Béisbol, pues ahí es quien organiza el campeonato nacional, y somos la sede en Zapopan. La sede es el estado de Jalisco, y Zapopan es quien, gracias a el apoyo de la alcaldesa suplente Isaura, ajá, Amador, y al alcalde de permiso hoy, Juan José Frangé, ellos son los que nos han ayudado para costear, digamos, el torneo nacional. Porque no es fácil, ¿no? ¿Cuántos? No, cuesta una lana. O sea, cuesta pagar ampalleos, pelotas, el arreglo de los campos, anotadores oficiales, la compilación, todo, hidratación de los equipos. O sea, todo eso cuesta, y la verdad es que ser sede implica que pongamos todo esto, excepto el hospedaje y la comida, bueno, se lo pagan los papás de los equipos que vienen. De los, ¿no?, equipos que vienen. Y, por supuesto, los uniformes también lo pagan los papás de los nuestros y también de los equipos que vienen. De los que vienen. ¿Qué tan difícil y complicado y qué está? ¿Cuál es el nivel que guarda esta categoría? Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que va a poder apreciar el nivel de béisbol de la ciudadanía? Se sorprenderían, la verdad. ¿Sí? O sea, se sorprenderían el nivel de juego que tienen los niños de 5 o 6 años. Es increíble lo que hacen con la pelota. O sea, hacen dobles plays, elevados, o sea, hacen una, como si estuvieras viendo un juego de cierto nivel en niños chiquititos, pues. O sea, esa es la ventaja que tienes, es que sigue siendo muy lúdico todavía, pero de muy buen nivel de béisbol. ¿Ventaja por ser sede para los equipos? ¿Cuántos? No, nosotros, ¿no?, la sede, en este caso vamos a tener un equipo que el próximo sábado Hugo lo va a complementar. Ya lo arma, digamos, ya la parte definitiva. Hugo nos va a ayudar con esa categoría de 5 o 6 años. Entonces, y la verdad es que son niños de todas las ligas del estado que van a participar en nuestro equipo estatal. Claro. ¿Tienes entonces, Hugo, de aquí hasta que se venga el nacional para trabajar con ellos? Sí, 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 la verdad. ¿Ya conoces a este equipo o no? La verdad, soy sincero, Un 50%. Los otros 50, porque vienen de otros, vienen incluso de fuera, y son niños pues con mucha capacidad. O sea, la verdad, sí, ya se conforma el sábado y ya empezar a entrenar hasta 3 veces por semana. Ajá. Para que estén listos para el día 10 de agosto. Pero sí, tenemos calidad, Sergio, tenemos calidad. Sí. El béisbol de Jalisco está creciendo muchísimo, muchísimo. Y ya, no sé si le vean los ojitos de traerse el título. Ya te brillaron, ¿no? Tú sabes que soy competitivo, ¿no? Me gusta tratar que los equipos lleguen lo máximo, claro, lleguen en su momento, la curva de la competencia que pues hemos aprendido de tantos años, que los chamaquitos lleguen en su mejor momento para pues darle pelea a cualquier estado. Claro. La verdad, como acabo de decir, bueno, o sea, tenemos la capacidad de enfrentarnos a cualquier estado. Muy bien. Todo el respeto que se merecen, pero tenemos la capacidad. No, sí, además está el trabajo, está lo que es el equipo, las elecciones, todo, los implementos se dan. Bueno, pues hay que buscarlo. Bardo, algo que me llamaba mucho la atención y lo he notado a lo largo de tu administración, y debo destacarlo porque no es frecuente que se dé en una asociación, y es el estar preocupado y ocupado por la inclusión de peloteros del interior del estado. Es decir, no te limitas y no se han limitado a lo que es la zona metropolitana, que es lo más común y lo más cómodo, sí, sí, lo más barato. No, siempre, y ahorita estábamos viendo, un 50 vienen personajes peloteros. ¿Cómo te va? ¿Cómo hay que seguir impulsando esto? Sí, la verdad es que a partir de hace 6 años, la conformación de las selecciones estatales han sido el 50% más o menos de la zona metropolitana y el 50% restante del interior del estado. Cuando antes era, pues ahí uno o dos peloteros de Los Altos y se acababa. El resto era de aquí de Guadalajara. Ahí los traían como podían de allá de Los Altos para entrenar con la selección aquí. Y nosotros al revés, de hecho, la selección de 15-16 entrena en
En Tepa. En Tepa. ¿Por qué? Porque había más niños de la zona de Los Altos. Había el 60% eran de allá y el 40% de aquí, pues llevábamos a los niños de aquí para allá. Y a veces uno que otro entrenamiento era aquí, pues, ¿no? Pero en general, la parte importante, digamos, la parte más numerosa de la asociación, no más, la más importante, la parte más numerosa de los niños, estaba de los chavos, son pues de Los Altos de Jalisco. Esa selección va a Tabasco a fines de agosto, a las 15-16 de la FEMEBE. De 15-16, sí. Muy bien. Y bueno, ha costado trabajo, ¿no? Sobre todo reclamaciones. No. Sí, porque sí, a mí no me toman en cuenta. Sí. ¿Sí se da todavía? No, se da muchísimo, ¿no? No, hemos recibido reclamos a cada rato de por qué mi hijo no está en la selección, es mejor que fulano, o no batea nada, perengano, y mi hijo sí batea. En fin, bueno, pues eso hay mucho, pues, ¿no? Claro. Eso es un proceso, nos ha costado mucho trabajo acostumbrar a los padres de familia que a partir de que ya son seleccionados, no entren al campo los papás, no los lleven al campo, no se los lleven adentro porque nos divirtúa el trabajo que hacemos, que hacen los entrenadores. Ni yo me meto en los entrenamientos, la verdad. Sí, ¿no? O sea, yo de afuera digo, pues ahí estamos. Mucha ayuda al que no estorba, es, ¿no? Correcto, así es. Ahí dice el Rebrán por ahí. Bueno, entonces, bueno, yo llego hasta el nivel de la conformación de las selecciones y de ahí para adelante el apoyo a los entrenadores. Sí. Lo que hay que hacer es apoyarlo en todo lo que sea necesario y la responsabilidad pues ya sigue siendo de ellos. Sí, que sí es una gran ayuda, ¿no? El que no intervengan. No, la verdad que Bardo es muy reconocido por todos los muchachos. Claro. Todos los muchachos lo reconocen, su trabajo. A los jóvenes y a los niños no los podemos engañar. Ahí la está. Verdad. Y eso sí. Es lo que lo mantiene él con firmeza. Porque claro. Se da cuenta que todos los chamacos de todas las edades lo respetan y lo admiran. Bien. Y eso es muy importante, Sergio, en la vida. Claro, ¿no? Claro. Y a ganar el respeto, ¿no? De los así, jóvenes y de los muchachos. Definitivamente, y por eso le echan ganas a este hombre. Claro, y vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestros invitados. Nicole Lugo, entrenadora de Bravos de Guadalajara. Nicole, ¿te ves dirigiendo una selección de béisbol de niñas de mayor edad o no? Posiblemente, no lo descarto de una posibilidad. Me gustaría a lo mejor trabajar dentro de esta rama. La verdad es que ya se le está dando el auge porque en todas las categorías, bueno, más bien en todas las ligas existen niñas, ¿no? Como lo vimos aquí, desde pequeñitas empiezan a jugar, que tienen un papel súper importante. Valentina. Y niñas más grandes, que incluso ya hubo, ¿no? El torneo claro. De que participaron en béisbol, niñas. Entonces, no lo descarto, me gustaría, pero pues vamos viendo cómo va caminando la cosa. Pues a mí también me gustaría verte como entrenadora de esa categoría y sobre todo sí. Triunfadora, ¿eh? Vamos pues muchas a ver. Gracias. Vamos a ver, hay que seguirle. Bardo, platícame por ahí, supe que traes un proyecto de béisbol universitario juvenil. ¿Es cierto? ¿Cómo está eso? Pues la verdad, Sergio, es que andamos queriendo echar a andar un proyecto así junto con la universidad, ajá. ¿No? Entonces, que, por ejemplo, mira, gente de la Universidad de Guadalajara o de la UVM o el ITESO, que yo sé que tienen equipos de béisbol, pudieran tener becados a los chavos de ligas infantiles jugando con ellos y es de esa manera hacer equipos. La UDG no ocupa porque ellos ya tienen a todos nuestros chavos ahí. Todos ajá. Nuestros seleccionados están en la UDG. El 99% de ellos son gente UDG. Y, bueno, pues ahí está muy, muy fácil hacer un equipo. Incluso en arman una selección, una super selección. Ajá. Entonces, lo que queremos es, en el caso de la universidad, que hagan equipos por prepas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y las demás escuelas, las demás universidades que no tienen tanta gente jugando béisbol, puedan hacer un equipo por cada universidad. Y las ligas infantiles, hagamos nuestro equipo y poder conjuntar. Hicimos un proyecto, lo echamos a andar hace
¿Cuatro años, Hugo? Cuatro años. Okay. Y jugamos así. Había partidos en diferentes campos. Centros. Entonces, y bueno, pues un poco es volverlo a echar a andar. Es un proyecto. Tenemos otro proyecto, que ese ya lo vimos con Charros, de un torneo nacional femenil de 15 y menores y 15 y mayores. ¿Pero béisbol? Béisbol femenil. Ok. Béisbol sí. Femenil. Charros está muy dispuesto a apoyar el proyecto. Eso quiere decir, como dicen en el béisbol, ponerle la bola, pues, ¿no? Claro. Entonces, me dijeron que sí. Ya me dijeron que sí podían entrarle. Y estamos afinando detalles para ver si lo hacemos en la segunda quincena de octubre. De octubre. Sí. Que sería un paso muy importante. Nosotros siempre lo hemos reconocido, esa gran oportunidad que Charros dio, el poder apoyar al equipo de softball, que son campeonas, las actuales campeonas. Pero la meta, seguimos insistiendo, es el béisbol femenil. Sí, y eso es un paso más para poder entrar a lo que es, ¿no? Y es importante. Bueno, lo que pasa es que el año pasado Charros apoyó a las Charritas, ajá, que quedaron campeonas en la MLB Cup en México. Ah, okay. Entonces, el apoyo fue, de hecho, llevaban su uniforme y todo, el apoyo fue de parte de Charros de Jalisco, y ellas fueron campeonas. Entonces, no está alejado, debo decirlo, Charros de Jalisco no está alejado de la asociación, tenemos una excelente relación y el apoyo ha sido más o menos permanente pues con que ellos. Siga poniendo más bolas, sí, Charros, sí, sí, de Jalisco. Que le ponga, no, la bola. Oye, y entonces debo entender que estás intentando, junto con todo tu equipo, reactivar la Liga de Béisbol Universitario. Es correcto. ¿Así sí, es? Sí, así es. ¿Sí? Sí. Ojalá podamos contar con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, que sería pilar para nosotros en ese sentido. Y bueno, considerando que de los 24 chavos o 28 chavos que son de la selección de la Universidad de Guadalajara, 23 o 27 provienen de ligas infantiles. De ligas infantiles. Todos y la verdad son... es que vale la pena porque sí, tenemos el equipo, se tiene el equipo de la Universidad de Guadalajara que estuvo en el campeonato de la Universidad Nacional y la verdad es que son chavos que... pues con mucho talento. Y ya abrieron también a las prepas. Sí, sí, sí. Entonces se puede dar precisamente este engranaje que tú estás hablando, ¿no? Sí, de hecho, el entrenador de prepas de la UDG trabaja también con una liga de nosotros. Ah, excelente. Con Cuervos, él está ahí también. Pues, digo, esa simbiosis sí existe, pues, ¿no? Entonces es excelente que haya. Rápido, antes de que se nos termine el tiempo, pregunta Bardo. Como que no hay contraste entre lo que se está haciendo en Jalisco, el béisbol, quizás en otros estados, con el béisbol nacional. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, por Rondón se cae el castillo, mi querido Bardo. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, tener 20 jugadores extranjeros en los equipos de la Liga Mexicana de béisbol, ajá, ¿en qué hueco pones a los jugadores de béisbol nacionales si tienes 20 lugares ocupados por extranjeros? Y además pagándoles. Pues, y algunos sirven para nada, pues, ¿no? Sí. Digo, con todo respeto, pues. No, sí, sí, sí. O sea, hay jugadores mexicanos que tienen mucho mejor nivel y no están jugando porque hay 20 plazas para extranjeros. Sí. No, y Hugo, hablamos, perdón, también del béisbol profesional, ¿no? Sí. Hemos hecho cada papelazo. Se le metieron 350 millones al principio de esta administración a nivel federal y la verdad dices tú, ni nada, no tenemos ni campeonato del mundo, ni olimpiadas, ni pase. La verdad es, a veces dices tú, que es muy contrastante, ¿no? Dice, ¿estamos perdiendo? Pues... ¿hay que hacer qué? ¿Qué hay que hacer? Eso es ser, que, o sea, la verdad, tocas puntos. Bueno, sin comentarlo. Ya, con eso nos dijiste todo, mi querido Hugo. Tú que mejor que nadie, que sabes que viviste lo que es el béisbol amateur profesional y hoy lo estás viviendo con esta misión que como tú le llamas. Quiero agradecerte, Hugo, que estés aquí con nosotros. Gracias por estar. No, al contrario, Sergio, como siempre, la verdad, Dios te conserve muchos años. Gracias. Y a los muchachos del staff, a todos, mi respeto, son unos profesionales. Nicole, gracias, mucha suerte. Muchas gracias, un gusto y gracias por habernos invitado, por recibir acá a los pequeñitos, a los papás que están contentísimos.
y que todo el béisbol pues conozca, ¿verdad? Y que, como dijiste, que se abra punta para que no solamente los niños ya más grandes empiecen con esto, sino claro, desde pequeños. Futura entrenadora de charros, de charras de Jalisco, ¿eh? Ahí está, mi querido Bardo. Mil gracias. Sergio, nomás quisiera yo despedirme y mandar un saludo a Eliseo Villarreal, el otro vicepresidente de la Asociación Estatal, que hoy está en el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Béisbol que va a Canadá. A medirse con las 6 mejores selecciones del mundo para ver quién es el campeón mundial o las campeonas mundiales de béisbol femenil. Sí. Hablé con él, que estaba muy triste por ese castigo que le pusiste a Canadá. Ojalá mucha suerte a mi querido Liceo. Ahí estamos. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes mil gracias por el favor de su preferencia. Recuérdenlo, la próxima semana lo estaremos esperando aquí en su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Yeah.